Gracias por su fiel sintonía. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, sobre todo por los comentarios que hacen a través de las redes sociales. Y por ello, el día de hoy traemos un contenido muy bonito porque sé que a ustedes les va a gustar, sobre todo quienes están trabajando desde casa o en sus oficinas. Ahora todas las reuniones son virtuales. Y por ello, les quiero presentar en este momento a Crystal Trejos, quien es consultora en imagen pública. Nos acompaña desde México. Muchas gracias, Crystal. Les quiero compartir que es especialista en diseño de interiores. También tiene una maestría en ingeniería en imagen pública y bueno, es arquitecta, así que vamos a aprovecharla al máximo el día de hoy para hablar sobre el protocolo que se tiene que cumplir para realizar una videollamada. Gracias nuevamente, Crystal, realmente es un privilegio tenerte compartiendo con vos. Hola Margie, hola Voz TV, hola a todos los televidentes. Para mí es un privilegio poder estar aquí, les agradezco la invitación. Y sí, hoy les quiero compartir de este tema tan interesante que me permitís en este espacio. Y es que, para empezar, quiero decirte que imagen es percepción. Entonces, nosotros todo el tiempo estamos comunicando a través de estímulos verbales y no verbales. Y hoy vamos a ver una pequeña parte de lo que es la imagen profesional y son los protocolos en videollamadas. Y como bien decís, pues este tiempo de pandemia que a todos nos tomó por sorpresa, se ha visto de manera necesaria que nosotros utilizamos estas aplicaciones, este medio de comunicación para poder realizar videollamadas y videoconferencias. Y hoy les quiero dejar unos tips que te va a permitir hacerlo de manera eficiente y que luzcas como un profesional haciendo. El primero de ellos, Margin, que nosotros debemos considerar antes de iniciar una videoconferencia es probar nuestro equipo. ¿Por qué? Porque debes de probar el sonido, debes de ver que esté funcionando la aplicación en la cual te están invitando a hacer esta videoconferencia, debes de considerar tu audio, la iluminación, tu cámara, si está funcionando de la manera ideal, porque imagínate cómo se vería si en el momento de la reunión, de la videoconferencia, uno de estos elementos te falla. Entonces ahí tu profesionalismo se va a ver afectado, porque no van a achacar la culpa al dispositivo, a la computadora, al celular, sino a que tú no te preparaste con tiempo. El segundo tip que te quiero dejar es que te vistas apropiadamente. Y el hecho que estemos haciendo home office no significa que vamos a estar en pants, que vamos a estar en pijamas o que vamos a estar con una t-shirt, sobre todo si la empresa es un estilo bastante tradicional y que les gusta que la gente luzca muy profesional todo el tiempo. Entonces considera como que esta reunión, como que esta junta va a ser de manera presencial. Trata de utilizar el mismo outfit que tú solías usar en la empresa. Y de esta manera tu imagen profesional nunca se verá afectada, aunque tú estés haciendo tu trabajo desde casa. El tercer tip que Crystal, te quiero, antes que pasamos al tercer tip, antes del tercero me gustaría aprovechar para consultarte con el tema del vestuario, que realmente es bastante interesante porque bien, o sea, con Crystal habíamos conversado mucho antes para poder abordar este tema y que sea de interés de ustedes. Y mencionaba Crystal, y quiero aprovechar, Crystal, para que igual nos volvás a recordar la importancia de la imagen, de la percepción que tengan otras personas de nosotros, sobre todo si vamos a entablar una reunión y es la primera vez que esa persona va a conversar con nosotros o es un posible cliente, ¿no? ¿Qué pasa si no estamos, como decías ahorita, con la ropa que normalmente usamos en la empresa o de manera apropiada o quizás no estamos bien peinadas? ¿Qué podría pasar en una reunión así o cuál es la percepción que podrían tener de nosotros? Usualmente, Martín, gracias por hacer esta pausa. Usualmente a mí me preguntan las clientes, ¿mi outfit está bien? O sea, si vos me preguntas ahorita, ¿mi outfit está bien? Entonces yo te diría, Martín, depende. ¿Depende de qué? Depende de varios elementos como tus objetivos. Depende de la empresa en la que trabajas. Depende de la estrategia de comunicación y depende de tu estilo. ¿Por qué? Porque uno no se viste dependiendo de tu estado de ánimo o si me gustó la ropa que está de moda, sino que me visto de más. Manera estratégica, qué es lo que quiero comunicar, porque como bien decís, imagen es percepción, yo debo utilizar estos elementos de la vestimenta para comunicar y alcanzar el objetivo que yo quiero lograr. Por ejemplo, si yo quiero verme profesional, debo de vestirme apropiadamente en base a ese mensaje que quiero comunicar. ¿Qué es lo que debes de considerar? Yo le llamo a un acrónimo que se llama ACAE. Lo primero que debes de considerar son los accesorios. Tus accesorios forman parte fundamental en tu vestimenta. ¿Qué significa esto? Que si tu empresa es una empresa bastante tradicional, entonces trata de que tus aretes no sean tan excesivos, trata de combinar el collar con los aretes, trata de que sean buena calidad. ¿Por qué? Porque eso va a brindar o va a aumentar tu nivel de profesionalismo. La ropa tiene
un valor bastante alto cuando se trata de comunicar profesionalismo. Lo segundo que debes de considerar es el color, Maxi. El color es sumamente importante porque no sé si les pasa que de repente nos tinturamos el cabello en un color pues que nos parece que está de moda o que anda nuestra actriz favorita. Sin duda. Pero pasa cuando no consideramos el color de nuestra piel. Sí, sin duda, Cristel, lo que está mencionando es importante porque quizás, Cristel, puede ser que nos guste algo, ¿no? Sobre todo el tono, cómo queremos andar el cabello o el vestuario, pero hay que tomar en cuenta otros elementos, ¿no? También si esto se ve acorde con lo que la empresa, los valores de la empresa, lo que quiere transmitir o el mensaje que vamos a comunicar, ¿no? En caso que me gusta hacer el énfasis que sea un posible cliente, porque eso va a decir, a lo mejor puede pensar que cómo somos nosotros o quiénes somos nosotros realmente. Totalmente, Martín. Hay un estudio que dice que nosotros tenemos 7 segundos para crear una percepción en otra persona. Y muchas veces vamos a tener la oportunidad de cambiar esa percepción y otras veces no. Entonces, si es una visita a un cliente bastante importante, un cliente potencial, la primera imagen que vas a dar va a ser cómo te ven ellos a través de tu vestimenta, con qué actitud les saludaste, qué comportamiento, qué gesto tuviste. Entonces debemos de considerar todos estos elementos como tu comunicación corporal, tus gestos, tus ademanes, además de tu vestimenta. Trata de investigar quién es tu cliente antes de visitarlo, antes de abordarlo, investiga cuáles son sus gustos, investiga para la empresa en la que labora y entonces puedes adaptar tu vestimenta a ello, sin dejar a un lado tu estilo. Tu estilo es otro de los elementos muy importantes a considerar, Martín, porque hay que recordar que la imagen pública siempre está basado en objetivos del cliente, pero en el estilo que tiene que ver con tu personalidad. Excelente. Cristel, vamos a hacer rápidamente una pausa comercial, pero todavía tenemos tiempo para seguir conversando con esto, que es un tema bastante interesante. Ya volvemos con mucho más acá en Compartiendo con Vos. Seguimos conversando con Cristel Trejos, quien es consultora en imagen pública. Nos acompaña desde México para hablar sobre protocolo para videollamadas. Cristel, realmente es interesante este tema y antes de la pausa comercial nos explicabas un poquito el tema del vestuario, pero todavía quedan otras recomendaciones que me gustaría que nos compartas acá en esta edición. Gracias, Margin. Claro que sí, muy importante la vestimenta y ya en otro tiempo les daremos a más profundidad todos los elementos que debemos de considerar para siempre lucir profesionales. Pero el segundo tip para que tengas una exitosa videoconferencia es que establezcas un horario. Establece un horario de esta videoconferencia y de esta videollamada y trata de ser puntual. No por el hecho de que estás en casa haciendo el home office, implica que te vas a conectar a las 11 en punto, si ese es el horario, sino que las videollamadas usualmente están abiertas a las plataformas 10 minutos antes. Eso va a hablar de tu puntualidad y tu profesionalismo. El siguiente punto a considerar es que lleves una agenda, ¿no? Para que en la videollamada no se vuelva algo social. De repente tendemos a olvidar que porque estamos en vía Zoom o vía Skype, o depende de la aplicación que tú utilices, no implica que es una actividad social, sino es una actividad profesional. Por lo tanto, lleva una agenda para que logres abordar todos los temas que necesitas llevar a cabo o considerar. El segundo tip que te quiero decir es que manejes el caos. ¿Qué te quiero decir con eso? Sabemos que si estás en casa, pues si tienes hijos, habrá ruido, ¿no?, de tus pequeños corriendo, bien si ellos están en clase o si estás casado, tu pareja también estará en un trabajo. Trata de acordar de que traten de bajar el volumen en ese momento, que no hagan un ruido mayor, e igual considera los ruidos externos. Cierra las puertas, cierra las ventanas y considera tu espacio que tiene que ver con la imagen ambiental. ¿Qué te quiero decir? Que de fondo trates de tener una pared blanca por lo menos. Eso te va a ayudar a que no generes un contraste con tu vestimenta que vaya a afectar tu imagen. La pared blanca va a ayudar a que luzcas en armonía y que tu vestimenta y tu maquillaje luzca bien ante la cámara. Entonces, trata de mantener un fondo blanco o una pared y no que tengas como tu cama o el baño o algún otro elemento que sea un distractor al momento de la junta. Algo muy importante a considerar también son los estampados en cuanto a la vestimenta. Si tú usas una pared que sea de otro color, entonces el estampado se va a ver, va a ocasionar un contraste bastante que va a afectar tu imagen en ese momento en que tú estás presentando en la videoconferencia. Entonces te recomiendo que utilices colores claros o colores oscuros, pero en una sola tonalidad, porque en la videoconferencia
puede ocasionar este contraste que tu cara, tu rostro, va a lucir un poquito mal. Crisel, realmente... establece un tiempo. Realmente, discúlpame, pero ¿realmente se recomienda el estampado para estas reuniones formales? Fíjate que no, Martín. No se recomienda un estampado... Te voy a dar un ejemplo. Un estampado de tigresa, por decirte algo, es un estampado que se considera un estilo seductor. Si de verdad me decís, a mí me encanta, Crisel, yo quiero utilizar este estampado, yo te voy a decir, bueno, ¿cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu puesto? Si tu puesto es de un director o de un directivo o es un puesto de alta gerencia, pues yo te recomendaría que lo dejes para los fines de semana. ¿Por qué? Porque aparte que en la cámara, bueno, vos lo debes de saber mejor que yo, no, añade un poquito de peso, el estampado añade volumen de por sí. Y además, si es un estampado de tigresa, te va a restar profesionalismo. Por eso yo siempre les recomiendo que inicien de poco y luego a más. Cuando tú ya luego logres encontrar un balance y aprendas a combinar estos colores y los estampados, entonces ya yo te voy a decir, atrévete y utilízalo. Pero de momento, si estás iniciando como a construir esta imagen y quieres que siempre lucir profesional y bien, utiliza colores de un solo tono. Y colores como blanco o un azul oscuro, tampoco negro, es recomendable para aparecer en pantalla. Por eso siempre les recomiendo de claro a tonos medio oscuros. Perfecto. Crisel, todavía tenemos muchos más tips, pero bueno, ya el tiempo se nos agota. Me gustaría extenderte la invitación para que nos acompañes en otras ediciones acá en Compartiendo con Vos. Muchísimas gracias, Marlene. Para mí todo un privilegio poder ser parte de este tiempo y compartirles un poco de todo lo que es este mundo maravilloso de la imagen pública. Muchas gracias a Crisel Trejos, quien es consultora en imagen pública, nos acompañaba desde México, es nicaragüense pero radica en México, así que agradecemos muchísimo el tiempo que ha dedicado a nosotros el día de hoy. De esta manera hacemos una pausa comercial, ya volvemos.